Bueno, el fin de semana largo tenemos el 17, un aniversario más del fallecimiento del general San Martín, por lo cual tenemos programado el acto aquí en la Plaza San Martín a partir de las 14 horas, en esta oportunidad con la participación de las escuelas número 262, Domingo Faustino Sarmiento, y la número 291, Fray Luis Beltrán. Son las dos instituciones que junto al municipio van a estar realizando el acto aquí en la plaza y por cuestiones de lluvia está programado en la estación más. También ese mismo día tenemos programado el día 17, el lunes 17, a partir de las 15 horas, una vez finalizado el acto aquí en la Plaza San Martín, los festejos del Día del Niño se van a realizar en el espacio del Bracito Fuerte con distintas estaciones de juegos, actividades, bueno, contemplando que ya el espacio en sí está adecuado para las actividades con los niños, teniendo en cuenta la calesita, los juegos instalados, el tablero de ajedrez y bueno, a ver distintos peloteros para distintas edades, de los más chiquitos, los medianos, los más grandes, el toro mecánico, fútbol, tenis, bueno, contemplando todas las edades, contemplando que siempre y en cada uno de estos festejos es la familia la que concurre, teniendo en cuenta todo eso y también acompañando con pochoclos, tortas, algunas golosinas para los chicos, pero fundamentalmente es convocar al espacio, al festejo, acompañando a los niños y en familia. Para esta última actividad se va a estar convocando alguna empresa de eventos que está a cargo, digamos, de los entretenimientos de los más chicos. En general esta vez lo hemos resuelto con gente que colabora acá, las distintas estaciones van a estar, están organizadas y van a ser realizadas por gente de aquí nomás de la ciudad de Antro, en el grupo que colabora. Y sí, hemos contratado la animación, también va a haber payasos con algunas obritas cortas sobre el escenario y también en distintos espacios del Bracito y un cierre con una comedia musical para estar finalizando ese día los festejos. Va a haber también la agrupación local de Colores y Sabores. Sí, también ese día en el espacio del Bracito Fuerte van a estar el grupo de sabores y colores locales, bueno, ofreciendo sus productos como lo vienen haciendo y ya lo conocemos todos.